Mi nombre es Fabio Wasserman, soy investigador del CONICET en el área de Historia. Trabajo también en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires dando clases de Historia Argentina. Cuando nosotros estudiamos el pasado es muy importante tener en cuenta, y también cuando lo enseñamos, que hay una diferencia que se va dando históricamente en los usos y significados de las palabras y de los conceptos. Entonces, palabras o conceptos que, por ejemplo, en el periodo revolucionario eran utilizados y entendidos de determinado modo, hoy no necesariamente tienen por qué serlo de la misma manera. Y es un problema porque uno cuando lee una fuente dice, ah, acá está diciendo tal cosa, pero en realidad puede estar queriendo decir otra cosa. Una de las cosas que hacemos los historiadores es tratar de, a partir del contexto y de la lectura de muchos documentos, tratar de restituir los distintos significados que tuvieron las palabras. Esto es un problema típico del conocimiento histórico, que es el anacronismo, que es proyectar significados a fenómenos que en el momento en el que existieron no pudieron haber tenido ese significado. En el caso de nación, Estado y buena parte del vocabulario político que nosotros utilizamos, pasan estos problemas, porque es una sociedad que, que es distinta a la nuestra. Sin embargo, no es tan distinta. Entonces, y es el momento en el que buena parte del vocabulario político que nosotros utilizamos se creó o empezó a tener los significados que nosotros le damos. Una de las expresiones donde más se ve este problema del anacronismo es el de nación, precisamente. Porque efectivamente uno va a encontrar los documentos del periodo revolucionario anteriormente y posteriormente la utilización de este término. Pero no necesariamente significa lo mismo que hoy en día, y esto lo voy a explicar, voy a tratar de explicar brevemente. En 1810, nación tenía distintos significados. Y una gran diferencia con la forma en que hoy en día lo entendemos es que hoy en día esos significados están unificados en el uso. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a encontrar que nación se podía utilizar, por ejemplo, en una clave étnica para definir, distinguir, diferenciar a un grupo social, un conjunto humano que posee determinadas características. Es decir, es una forma de aludir a un conjunto de personas identificables por haber nacido en un mismo lugar, poseer determinados hábitos, costumbres, lengua, religión. Hoy en día utilizamos nación de ese modo. Y por otro lado, nación era utilizada también para describir o circunscribir a una población, a un conjunto de poblaciones que estaban gobernadas por unas mismas leyes o sometidos a un mismo poder político. En ese entonces era un rey o un príncipe. Es decir, es una acepción o un uso político de nación. Lo característico de la época de la Revolución es que esos usos en general estaban diferenciados. La gran innovación que se va a producir a mediados del siglo XIX y que es la que nosotros todavía seguimos utilizando, tiene que ver con la unificación de estos dos significados. Nosotros hoy en día suponemos que una nación es un conjunto que tiene determinadas características, tradiciones, lengua, religión, etcétera, un territorio, y que por eso tiene derecho a poseer un Estado nacional que lo represente política y jurídica e institucionalmente. Pero eso no era necesariamente así hasta mediados del siglo XIX, o depende en qué lugar del mundo, hasta más en las primeras décadas del siglo XIX. Tenemos a estas distintas definiciones y usos y significados de nación, había distintas posibilidades de entender el término y utilizarlo en la época de la Revolución. Si nos situamos muy poquito tiempo antes, en general la idea de nación remitía a la nación española entendiendo a todos los dominios de la monarquía, a todos los dominios de la corona. Es decir que cuando un criollo en Buenos Aires, en Lima, se refería a la nación, probablemente se estuviera refiriendo a la monarquía española en conjunto, porque hacía este uso de nación en clave política, unas poblaciones que están sometidas a unas mismas leyes y a un mismo gobierno. Pero también puede utilizarse de distinto modo, la idea de que América era una nación por tener rasgos propios, o
en forma mucho más restringida aún, un determinado grupo étnico como una nación. Los pueblos originarios muchas veces eran reconocidos como naciones y la población afrodescendiente también se identificaba con naciones cuyos nombres provenían de la procedencia donde habían venido sus ancestros. Entonces estaba la nación Congo, Benguela y demás. Entonces se ve que había distintas posibilidades. Algo que trae el proceso revolucionario con la crisis de la monarquía y los procesos de revolución, de movilización popular y de guerras, es que se constituyen, se empiezan a buscar constituir nuevas entidades soberanas y empiezan a considerarse como naciones. Y en ese sentido, la idea tiene que ver con la construcción de comunidades políticas que deciden ser parte de esa comunidad y compartir unas mismas leyes y un mismo gobierno, más allá de que compartan rasgos étnicos, culturales. No era ese el fundamento de la construcción de las naciones. Entonces tenemos que, digamos, durante los siglos XVIII y buena parte o las primeras décadas del siglo XIX, nación podía ser la conformación de un grupo con determinadas características o una sociedad que o distintas sociedades que estuvieran bajo un mismo poder político. En ese sentido, nación se asocia más a Estado y a veces se utiliza como sinónimo. Esto sobre todo viene de una tradición jurídica moderna que es la del derecho natural y de gentes, que asocia nación y Estado. Lo que va a traer el principio de las nacionalidades con el romanticismo es esta idea de que si hay una nación, y esa nación realmente existe y tiene una historia, una trayectoria, tiene derecho a construir un Estado nacional. Y el Estado nacional sería el conjunto de instituciones que la representan ante el resto del mundo y que a su vez organiza la convivencia interna, regulando las relaciones entre las personas y gobernando y administrando esa sociedad. Eso sería una gran diferencia entre lo que podía ser una nación, entendida en un sentido étnico, y la idea de Estado-nación, que va a utilizar el fundamento étnico como una forma de legitimarse, pero es algo posterior. Esto no quiere decir que un poder político en el siglo XVIII no utilizara también el fundamento étnico o la idea de que se comparten determinadas cosas para legitimar su poder, porque es algo que sumaba, pero no era la razón última, ¿no? Todavía esto lo podemos ver en la Constitución nuestra, el 53. Son los representantes del pueblo de la nación argentina que no invocan la tradición, no invocan que tenemos una historia común, no están diciendo nada de eso, es por la voluntad de la nación que se constituye. El 25 de mayo es el nacimiento de la patria, es una idea del momento. Una de las características que tienen las revoluciones y que en el caso rioplatense se da plenamente es que se presentan como un antes y después. Toda la historia anterior es una historia de opresión, de sometimiento, de humillación, de oscuridad, y ahora es un comienzo de una era nueva. Y entonces en ese sentido aparece la idea de que lo que se constituye es la patria. Entonces, muy rápidamente aparece la idea de la patria asociada al 25 de mayo de 1810. Pero eso también es motivo de disputa y de diferencias, porque ¿con qué se identifican? ¿Es algo de los americanos? ¿Es algo de los porteños? Lo que es claro es que no es de la República Argentina porque ni siquiera concebida. Pero no es tan claro, o hay una disputa, en torno a qué era la patria. En principio podían pensar que era toda América hispana, o que era el virreinato del Río de la Plata, o que era, como pasaba mucho en Buenos Aires, Buenos Aires. En un episodio esto lo puede ilustrar. Cuando se festeja el primer aniversario de la Revolución en 1811, en Buenos Aires hay dos poderes, uno que es más al alcance general y uno particular, que es el Cabildo y lo que nosotros llamamos Junta Grande. Se va a conmemorar y se manda a erigir la primera pirámide, el primer monumento. Entonces, el Cabildo, que es la representación política de la ciudad, quiere poner un homenaje que sea principalmente a los hechos vinculados a las invasiones inglesas, que es algo local. Mientras que la Junta Grande está pensando en un homenaje o un recuerdo que le dé un alcance mayor y que incluya al resto de los pueblos.
Ahí ya podemos ver que hay una tensión, porque los dos invocan una idea de patria. Y parte de las razones por las cuales funciona el discurso político es por estas ambigüedades, porque se pueden ser utilizadas de un modo o de otro, y eso es lo que permite que sean motivo de disputa y expresión, de vector de las disputas también. No es que las palabras solamente, o los conceptos, o las imágenes solamente representan algo que existe, lo van constituyendo, le van creando marcos interpretativos que hacen que los distintos sectores sociales puedan entender lo que está pasando a partir de estos conceptos y de estas palabras. Lo primero que uno tiene que pensar en el caso de esta revolución y de toda revolución es que si es una revolución, involucra a toda la sociedad. Lo quieran o no, si no, no es una revolución. En el sentido de un proceso de transformación radical. Se ha discutido mucho, se discute mucho si la Revolución de Mayo es una revolución. Entre otras cosas por la idea de qué cambios produjo y qué sectores sociales participaron de ella. Y eso va a depender mucho, según el momento que uno tome, si uno se queda a los acontecimientos de la Semana de Mayo, en Buenos Aires, si uno toma una escala más amplia, si toma 1810, si toma un ciclo 1810-1820, o si lo amplía, etc. Entonces, esto también tiene que ver con que las interpretaciones históricas se deben en mucho, y las discusiones historiográficas obedecen en muchos casos a que según cómo se va recortando lo que se está interpretando. Entonces, si nos situamos, por ejemplo, para algunos autores podrían decir, bueno, fue un golpe institucional. Tenían el poder de las milicias comandadas por Saavedra y, bueno, presionaron y lograron que se desplace al virrey Cisneros y ya está. Ahora uno podría decir, pero esas milicias estaban integradas por los sectores populares. Que eso es una de las particularidades del proceso revolucionario en Buenos Aires, que después de las invasiones inglesas, hay un proceso de militarización que involucra a los sectores populares y que les da un canal de participación. Lo cual, entre otras discusiones, ¿qué autonomía tenían estos sectores para poder plantear sus demandas y sus intereses? Es una nueva discusión. Según una interpretación tradicional, es como un actor secundario. Es un actor de la revolución, pero secundario. Y la historiografía más reciente lo que está planteando es que hay una impronta particular de la revolución rioplatense en Buenos Aires, o en el caso del artiguismo mucho más claro, o en la experiencia que se da en el noroeste, liderada por Güemes, en la cual los sectores populares tienen una mayor incidencia. No logran, si uno quisiera decirlo de este modo, tener una total autonomía, o por ahí no tienen un proyecto propio, también esto es algo que se puede debatir, pero sí se lo puede plantear de este modo. No entenderíamos nada de lo que pasaba si no los ponemos en el centro de la escena, porque estaban en el centro de la escena. Porque estaban de hecho y porque también muchos de los actores políticos de la dirigencia política o de los sectores económicos dominantes temían lo que pudieran pasar. Entonces sus acciones y sus interpretaciones estaban condicionadas por la participación de las clases populares en las disputas públicas. Esto viene desde la Revolución Francesa. Pero en el caso de Hispanoamérica, de Iberoamérica, si incluimos también la parte lusoamericana, o sea, Brasil, e incluso en Estados Unidos, hay un temor muy fuerte que viene de lo que había sido la experiencia de la Revolución Haitiana, o de las Antillas Francesas, donde se había dado un proceso de radicalización y una guerra de castas muy fuerte. Entonces, eso genera, por un lado, un imaginario en el cual hay un gran temor a los sectores populares, por otro lado, no se puede hacer la guerra sin ellos. Entonces son movilizados, son convocados y eso permite que tengan mayores derechos, que tengan un lugar y que después de la guerra, como suele pasar, se plantea el problema es qué hacemos con esto ahora, es lo que se plantean los sectores dirigentes, cómo desmovilizamos esto que ha sido movilizado. En algunos casos genuinamente, en otros casos porque hay una tensión, incluso si uno lo ve en la idea esta de los caudillos, como que los caudillos son los que guían y que dicen todo lo que hay que hacer. Entonces, si uno quiere entender la dinámica política social que se produce con la revolución, tiene que tener presente que estos actores incidían.
El tema es hasta dónde incidían, qué planteaban, cuáles eran sus intereses y demás. Eso, pero no, no se me ocurre que pueda entenderse el proceso revolucionario rioplatense sin la presencia de estos actores. Posteriormente, tendieron a ser invisibilizados o a ser romantizados. Entonces, bueno, sí, el pueblo, pero el pueblo concreto, ¿qué era? Entonces, no, el pueblo participa, el pueblo acompaña, como una idea subordinada, ¿no? Este nuevo actor que había planteado Mitre aparece en los relatos tradicionales que se van construyendo en el sistema escolar, el pueblo quiere saber de qué se trata, pero es como una especie de pueblo lavado, en el sentido de que se comportan como ciudadanos que van a la biblioteca a estudiar y que quieren una cosa muy organizada y que no tienen disputas, que no hay facciones, que no participan de acciones violentas, y no es así. Entre otras cosas porque la revolución es varias cosas, pero sobre todo es guerra. Y la guerra trastoca todas las relaciones sociales y les da un lugar que antes no tenían. Y es, como decía antes, el problema que tenían los sectores dirigentes es cómo hacían para que estos actores vuelvan a tener el lugar que, según ellos, debían tener. Sobre todo con un problema adicional, que ya no es una monarquía, sino que son una república, y que esa república se organiza bajo un principio político nuevo, que es la soberanía del pueblo. Entonces hay un problema en la definición de otro concepto muy importante. ¿Quiénes forman parte del pueblo? Entonces, pueblo tiene muchos significados también. Que a veces lo que se dice, pero estos sectores no son parte del pueblo. Entonces, la parte sana, la gente decente sería el pueblo y esos sectores no. Otro dice, no, el pueblo son todos. Bueno, forma parte de la disputa política. Uno de los ejes de la política contemporánea es definir quién forma parte del pueblo y quién no. Entonces, no es natural la idea de que todos forman parte del pueblo. Para poner un ejemplo de algo muy evidente, las mujeres no tenían participación política. Los afrodescendientes, depende, podían tener o no. Digo depende porque tendría que ponerme a contar distintos casos. Sobre todo tenían participación política a partir de la movilización, de su presencia en el proceso de militarización. Y también tenían incidencia en ciertos momentos de crisis donde la movilización popular era importante para imponer un líder, sacar un líder, que caiga un gobierno, crear un gobierno. Pero son actores que participan y que tienden a ser posteriormente invisibilizados, ¿no? en la historia. Bueno, en mi caso creo que al igual que en el de muchos de quienes formamos parte de la sociedad argentina, por lo menos de mi generación, de las generaciones anteriores, también creo que las generaciones más jóvenes, buena parte de lo que fue mi educación primaria en relación a la Revolución de Mayo estuvo dada por los actos escolares, más que por el estudio de los acontecimientos, digamos, en algún grado, en cuarto, quinto, lo que sea. Mi conocimiento, mi aprendizaje en la escuela primaria vino por ese lado y también, por supuesto, tengo el recuerdo de... Tiene que ver con la idea esta de que son unas figuras. El paso de las figuras a las figuritas no es solo un desplazamiento semántico. Tiene que ver con eso, es cómo se adapta a algo que es estos hombres que crearon la patria o que fueron nuestros próceres a lo que un chico en la edad escolar puede comprender. Es convertirlo en una figurita. Entonces, obviamente esas revistas que todos conocemos, que recortábamos todos los años, armamos el álbum. Y después, bueno, los estereotipos. La dama antigua, que por supuesto las chicas querían ser la dama antigua, o peinarse de determinado modo, y después la idea de que estos sectores, los actores sociales subalternas, las clases populares, que en general tenía que ver con estar quemarse con el de pasarse el corcho quemado, porque para ser un negro o un mulato, quizás aparecía alguno medio español, ¿no? Pero es como una cosa muy estereotipada, que creo que no debe entenderse solo porque se buscaba adaptar
determinados conocimientos a la capacidad que puede tener un chico de 6, 7, 8 años, sino porque estaba muy estereotipado en general el relato sobre el proceso revolucionario. Es interesante porque toda esta ritualización de la primaria, los actos y la figurita y todo lo demás, es algo que tuvo un impacto muy importante en la configuración de cómo los argentinos pensamos la Revolución de Mayo.